Hola, hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Es día martes, ya pasamos del primer día más pesado de la semana. Espero que sea una muy bonita semana para cada uno de ustedes. Hoy día comenzamos con Pilates. Esta semanita se cambia un poquito el orden de las clases, pero seguimos más o menos con lo mismo. Así que día martes tenemos Pilates. Les voy a pedir que si pueden tener alguna botellita de agua o de arroz, como habíamos hablado, o si tiene alguna mancuerna chiquitita que podamos ocupar. Estas son de 0,5. Recuerden que les he dicho que no más que eso todavía, porque estamos en proceso de adaptación a todas las clases. Así que los espero para que puedan buscar algo, alguna botellita, su mat, su colchoneta o su frazada, como pueda arreglar el lugar. Y comenzamos. Hoy día vamos a hacer varios ejercicios de respiración, abdominal, ¿ya? Y vamos a ir recordando, mientras traen sus implementos, lo importante de la respiración, siempre por nariz, botar por boca. Recomendaciones: apoyar todas nuestras en la zona de la o frazadita, lo que ustedes tengan. Hacer fuerza con el abdomen cuando hago una respiración. Respiro profundo, ¿cierto? Por lo tanto, el abdomen se contrae y ahí puedo subir tranquilamente y ahí hago la contracción en la zona del abdomen, no en la cervical. Eso es súper importante para que tengamos en cuenta. Recuerde siempre en todo momento ir respirando por nariz, botando por boca y al momento de ejecutar la contracción, cuando hacemos una fuerza, respiramos por nariz y botamos por boca para ayudar a la musculatura a moverse como corresponde, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Me imagino que ya tienen sus cositas, tienen ordenado su espacio y vamos a comenzar con una serie de calentamientos, con movimientos articulares, y vamos a dar inicio a nuestra clase de Pilates. La vamos a ocupar en un minuto más. Estiro muy bien, muy alto. Y voy. Levanto hombros, voy atrás. Bien, respiro otra vez. Arriba estiro. Boto. Hombros hacia adelante. Nada más, respiro. Cervical un poquitito al otro lado, y voy adelante, tras bien. Rodilla, estiramos manito a los lados, lo hemos hecho, voy, vuelvo al centro, manito se apoya, estiro, zona lumbar se tiene que estar moviendo de a poquito, ¿ya? Paso por delante, me quedo acá, estiro. Vamos sintiendo cómo se mueve nuestro cuerpo, ¿ya? Cómo está toda la zona lumbar, cómo siento mis hombros, control de mi cuerpo, tiro bien, más y ya vamos a comenzar.
Respiro. Muy bien. Mira. Y comenzamos acá para activación muscular. Trate de apoyar siempre sus pisitos en la colchoneta o su cabeza. Si no alcanza la colchoneta, ponga una frazadita o algo para que no se le congelen sus pisitos. Y recuerde que la punta del pie va hacia adelante. Les voy a mostrar esto. Hacia adelante siempre. No estirada hacia atrás ni nada, sino que hacia adelante. ¿Ya? Entonces, apoyamos todas nuestras vértebras cuando nos acostamos. Eso, perfecto. Vamos acá y vamos a hacer elevación de cadera. Ya la hemos trabajado, elevación de cadera para mantener un par de segundos y hacer la activación muscular. Subimos. Tenemos acá un par de segunditos. Y ahora comenzamos a hacer repeticiones de elevaciones, ¿ya? Elevación de cadera, hacemos una, dos, tres, ¿ya? Entonces, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, sube bien esa cadera, 10 y mantengo solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relajo abajo, muy bien, recuerda apoyar toda su zona lumbar en la colchoneta. Está toda completamente apoyada. ¿Ya? Hacemos 10 elevaciones y luego mantenemos. Estamos haciendo la activación muscular. Primero estiramos articulaciones, respiramos un poquito. Ahora comenzamos de a poquito a mover la temperatura corporal para que se pueda aumentar. ¿Ya? Manitos a los lados o manitos debajo de mis glúteos, recuerden. ¿Ya? Vamos arriba con elevaciones. Sube cadera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9 y 10. Mantengo acá arriba 10, 5 y abajo. Muy bien. Nos queda una sola más. El trabajo de tren inferior. Vamos a trabajar piernas y glúteos para comenzar. Recuerda ir respirando por nariz o dando por boca. Vamos arriba, últimas elevaciones. Una. Dos. Cuatro.
5, 6, 7. Y mantengo arriba. 5. Descanso. Muy bien. Activamos, ¿cierto? Parte del tren superior, o sea, inferior, perdón. Tiramos un poquito para relajar. Zona de glúteos y de abdomen. ¿Ya? Tiro adelante. Y vuelvo. Muy bien. Comenzamos con el siguiente ejercicio también. Vamos a simular hacer una bicicleta. ¿Sí? Voy a demostrar manitos debajo de los glúteos. Y vamos a hacer una bicicleta. ¿Ok? Vamos a trabajar los primeros segundos en esta misma línea. Y luego vamos a ir estirando niveles. ¿Ok? Entonces vamos a ir estirando los niveles y trabajando de a poquito. Con este ejercicio fortalecemos el transverso abdominal, okay, la fajita del abdomen, la primera faja. Trabajamos parte también de nuestro abdomen, de nuestra capa. Y trabajamos también cuádriceps, isquiotibiales, gastrocnemios. Trabajamos todo nuestro tren inferior. Manitos pueden ir debajo de los glúteos o a los costados, ¿ok? Entonces, subo, mantengo esta posición, ¿sí? Y comienzo a pedalear. Entonces vamos a mantenernos acá los primeros segundos porque después van a ser por niveles. ¿Ya? Solo son 20 segundos de trabajo. En la punta del pie va hacia adelante. Mantengo ahí. Controlo mi respiración. Muy fácil en este nivel. Solo voy a sentir un poquito de cansancio en mis piernas, nada más. Perfecto. Descanso. Vamos de nuevo, 20 segunditos. Arriba. Mantengo. Abajo, muy bien, quedan dos más, solo son 4 de 20 y de ahí pasamos a los otros niveles. Vamos de nuevo, 20. Perfecto, nos queda una cerquita más. Deberían sentir un leve hormigueo en los cuádriceps, ya en esta parte de los muslos. Se siente un pequeño hormigueo, un pequeño dolorcito, nada terrible, es porque estamos trabajando la musculatura. ¿Ok? Nos quedan los últimos 20 segunditos, vamos arriba y mantenemos 20 más. Punta del pie hacia adelante, respiro profundo con nariz, boto por boca. Muy bien, descanso.
puede tomar rodillas al pecho y descansar un poquitito. Recuerde, si tiene problemas en las rodillas, puedo pasar mis manitos por detrás. Mantener, si no, mantenemos por acá. Estamos calentando la musculatura de los grandes grupos musculares, como el cuádriceps. ¿Ok? Lo ideal es que vayamos de a poquito adaptando todos estos ejercicios, que no nos vayan doliendo tanto. Recuerde respirar profundo por nariz y botar por boca. Bien, entonces estábamos en esta posición, ¿cierto? Y trabajábamos acá. La bicicleta que vamos a hacer ahora va a ser mucho más amplia, más controlada y va a partir de un poquito más de rango. ¿Y cómo va a ser? Va a ser más larguita, ¿ya? Más larguita y vamos a ir manteniendo porque va a ser como en cámara lenta. ¿Ok? Esto va a permitir que podamos trabajar el abdomen y podamos mover también nuestra musculatura y la lubricación de nuestras caderas. ¿Ok? Entonces, cuando estoy haciendo el ejercicio, recuerdo ir respirando por nariz, botando por boca. Voy manteniendo porque voy a hacer un trabajo de contracción muscular también en la zona del abdomen. Y también voy a hacer un trabajo paralelo en nuestras piernas, en la inferior, ¿ok? Porque estamos trabajando también con nuestras piernas. Recuerde que la punta del pie va hacia adelante, movimiento controlado, no haga nada rápido, ¿ya? Movimiento controlado para que podamos tener mayor contracción en la zona del abdomen. Entonces, subimos, es más largo, es más amplio y requiere de mayor contracción muscular. Por lo tanto, comenzamos 20 segunditos. 20. Estiro, estiro, estiro. Y descanso. Muy bien. Movimientos muy amplios, controlados, que debe sentir es el abdomen está trabajando. Bien, vamos nuevamente, arribita, son 20, estiramos bien, bien estiradito, punta del pie hacia adelante, descanso, pues relaje, respiración por nariz, voto por boca, recuerda apoyar toda su zona lumbar, que no quede ningún espacio, nada, nada acá atrás, no esté apoyado en su mano. Bien, vamos arriba otra vez, bien amplio, estiro,
mano, mantengo ahí. Bien amplio, bien amplio. Mantengo acá. Nos queda una solita. Respira profundo con nariz, gota por boca. Última, arriba. Bien amplio, punta el pie hacia adelante, aguante ahí, y bajo, muy bien, puede tomar rodillas al pecho, mantengo un par de segunditos ahí, para que pueda relajar un poquito. No olvide la respiración. Bien, y abajito nuevamente, tomo de acá y seguimos con trabajo de piernas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estirar mis piernas y voy a separar y voy a juntar. Van a hacer 10 aperturas, ¿sí? Muy cortas, no tan largas. Separo un poco, ¿cierto? Y vuelvo al centro. Separo y vuelvo al centro. Las rodillas van estiraditas. Y luego bajamos a este nivel. Separamos, volvemos al centro. Luego bajamos a este nivel. Separamos y volvemos al centro. El trabajo se va a concentrar harto en el abdomen. Por lo tanto, es importante que estén pensando en su respiración en todo el momento para que puedan realizar mejor la contracción del abdomen. Siempre respirando por nariz, botando por boca. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Recuerde, sus manitos van al lado o debajo de sus glúteos. Zona vertebral está completamente apoyada, ¿cierto? La columna vértebra por vértebra está apoyada en su colchoneta, mat, trazada. Y el trabajo va a ser entonces de elevación de piernas con apertura y recuerde la respiración, que es fundamental. Entonces, vamos acá, voy arriba, vamos a mantener 10 arriba, 10 al centro y 10 al final, ¿ya? Entonces va a ser nivel 3, nivel 2 y nivel 1, ¿ok? Estamos listos entonces, me concentro, respiro profundo con nariz, boto por boca y vamos arriba. Estiro bien mis rodillas y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7,
8, 9, 10, nivel 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nivel 1. 1. Sin tocar el suelo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Descanso. Bien aguantado ahí. Quedan dos más. Nivel 3, nivel 2, nivel 1. Recuerda que está trabajando el abdomen. Por lo tanto, es importante que puedas respirar bien por nariz y botar por boca. Si respiras mal, vas a hacer una mala contracción. Va a hacer mala fuerza y estás trabajando musculatura que no corresponde y te puedes estar lesionando. Importante que puedas respirar como corresponde. Muy bien, vamos arriba otra vez. 10 aperturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nivel 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. Bien. Nos queda una solita. De elevaciones. Recuerde respirar por nariz, botar por boca. Muy bien, vamos con la última repetición. Arribita, 10 aperturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nivel 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nivel 1.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora sí, relajamos un poquitito. Rodillas acá. Relaja. Trabajamos piernas, aductores, que son los músculos que están entre medio de nuestras piernas. Respira por nariz, voto por boca. Baja, tira ahí, muy bien. Entonces, si tienen botellitas o mancuernitas pequeñas, o si no, no importa, vamos a hacer igual el ejercicio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a subir ya a la altura de la rodilla y bajo. La contracción va a ser en el abdomen corto, en la primera partecita de acá. Debo evitar subir con cabeza. Recuerde que respiro profundo para cuando respiro, mi abdomen se va a contraer. Por lo tanto, ahí estoy forzando el abdomen y no mi zona cervical. Entonces, con sus botellitas o mancuernas, con lo que usted tenga, en no más de un kilo, porque estamos comenzando, vamos a subir y vamos a hacer repeticiones de abdomen para que podamos trabajar. Se recuerde la respiración, cuando hago la contracción, respiro profundo con nariz, cuando bajo, hago suelto, digamos, la fuerza, voto por boca, ¿ok? Entonces, solo subo acá y bajo despacito. Mis manitos van a salir de acá, suben y bajan. Son 20 repeticiones cortitas, ¿ya? Pero van quedando a trabajar harto rato, son 20 segunditos. Muy bien, entonces, comenzamos. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Con este trabajo, aparte de trabajar el abdomen, como estamos con un poquito de fuerza, también nuestros hombros hacen una fuerza y ayudan a empujar el movimiento también. Si me duele la zona cervical es porque estoy haciendo fuerza con mi cuello, con mi zona cervical y no con el abdomen o con los brazos, que estoy también con un peso extra. ¿Ya? Recuerde que la mayor fuerza de concentración está aquí, en el abdomen, ahí es donde se concentra su fuerza. Eso es lo que debe sentir. Entonces, vamos, segunda, mancuernas a los laditos, ¿cierto? Salen de aquí abajo solamente y vamos. Uno, dos, tres,
8. 9. 10. 11. 2. 3. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Y último. Muy bien. Buena. Respira profundo por nariz, gota por boca. Muy bien. Vamos a subir nuestras piernas. Muy bien, aquí. Y el trabajo va a ser acá. 1, 2, ¿ok? Piernas estiradas, rodillas estiradas. Y van a subir solamente. Vamos a hacer una elevación, ¿cierto? De acá. Contraigo el abdomen. Se levanta mi zona cervical, pero mi abdomen está haciendo fuerza, por lo tanto no me duele mi zona cervical, ¿ok? Entonces, arribita y mantenemos con la cuerda. Ok. Voy arriba, estiro, ¿sí? Estiro acá, bien estirada la rodilla. Y 1, 2, 3, 4, un solo 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, perfecto. Solo 10 cortitas porque estamos manteniendo y aparte haciendo una contracción. Solo 10 cortitas y bajamos. Bien. Voy arriba otra vez, mantengo acá, estiro rodilla y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estiro rodilla, 7, 8, si está así no sirve. 9, 10. Muy bien. Mientras más estirada tengo mi rodilla, mayor contracción voy a tener en el abdomen al subir y hacer las repeticiones cortitas. ¿Ya? Descanso un poquitito. Y comenzamos con la siguiente repetición. Bien, arriba rodillas, bien estiradas y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y última 10. Muy bien, nos queda una solita y terminamos esta fase de trabajo. Muy bien. Bien estiradita en las rodillas, mientras siga manteniendo mi respiración profunda por nariz y por boca, voy a poder contraer bien el abdomen, ¿ok? Es un trabajo. Lo que hacemos aquí, rodillas bien estiraditas y arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, muy bien. Juntamos rodillas, mantengo acá. Bien. Respire profundo por nariz, bote por boca. Con las mismas mancuernas, o si no tiene, no importa, no hay problema, lo hace con manitos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Siguiente. Voy a subir, voy a mantener acá, en el aire, y voy a ayudarme acá. Si no tiene mancuernas, botellita o lo que sea, lo hace aquí. ¿Ok? Van a ser solo 20 segundos y descanso. Que vamos a fortalecer la zona media, zona inferior. Vamos a trabajar hasta el abdomen, ¿ya? Recuerde que la respiración es importante. Y recuerde que sus vértebras deben estar apoyaditas en la colchoneta. Cuando hago la elevación, solo se apoya en mi escápula. Entonces permite que mi cervical se levante. Pero la fuerza la estoy ejerciendo con el abdomen, ¿ok? Entonces, si no tiene botellitas, mancuernas, no importa, si tiene, las tomo y trabajo. Aprovecho de tener este trabajo también para mi brazo y fortalecer. Entonces, comenzamos con 20 segundos. Tubo, mantengo y estirada rodillas. 20. ¿10? Descanso. Muy bien. Respire profundo con nariz, bote por boca. Y vamos, arriba. Subo y mantengo. Es alternado. Pa.
Sí. Aguante y su vueltita, y es. Descanso. Nos quedan solo dos más. Solo dos más y se acaba. Vamos arriba, estiro y comienzo. Quince. 10, 5 y relajo. Muy bien. Una sola y nada más. Una sola y nada más. Mantengan bien ahí. Relaje unos segunditos. Y nos vamos con los últimos 20. Última, arriba y vamos, 20. Punta el pie hacia adelante, recuerden. 10, 5 y descanso. Perfecto. Rodillas al pecho. Respiro profundo por nariz. Boto por boca. Muy bien. Dejamos una colita a los lados. Hacer estiraciones. Acá. Respiro profundo. Y llego hasta el fondo. Mantengo abajito, boto. Bien estirado. Sube. Respiro muy profundo.